Hoy estamos desde Florencia, Caquetá. Hemos visto cómo a lo largo de todo el proceso de paz, la guerrilla se fortalece militar, económica y políticamente. Hay un tipo que se hace llamar Urías Perdomo como jefe de finanzas de las FARC. Ese no es ningún jefe de finanzas, es un jefe de extorsiones y de delinquir en contra de los comerciantes constituidos legalmente, y de nuestros campesinos, de nuestros ganaderos, de las personas del común. Hoy este personaje tiene extorsionada a Florencia y a toda la zona norte del departamento del Caquetá. En realidad eso es lo que busca en un proceso de paz, que la gente cada vez le coja más rabia, más resentimiento a un grupo que se ha caracterizado por extorsionar, por delinquir, por apretar, valga la redundancia, a toda la población civil y a las organizaciones sociales. Hace unos días, este tipo fue capturado en un retén del ejército en el departamento de Antioquia. La verdad, muchos habitantes del departamento del Caquetá estuvimos alegres y contentos porque percibíamos que la presión ante la extorsión de nuestros comerciantes y personas en general en el departamento iba a disminuir. Lo mismo que alias Cotis o Urías, cabecilla del Rodrigo Cadete, y Wenzer Sabana Duque, alias Oliver González, de la comisión Raúl Reyes. En total fueron 6 personas privadas de libertad puestas a disposición de la Fiscalía General, quien la que debe adelantar los trámites subsiguientes. Pero no fue así. A tan solo 2 días después fue puesto en libertad y hoy nuevamente traído en un avión al municipio de San Vicente del Caguán. Hoy nuevamente están boleteando y repartiendo panfletos, invitando o citando más bien a toda la población aquí a tan solo unos kilómetros de Florencia, en San Antonio de Atenas, donde están siendo extorsionados por este sujeto que dice buscar la paz y lo que está haciendo es reprimir cada vez más a la gente que está trabajando bien por el departamento del Caquetá. Aquí hacemos un llamado al gobierno nacional para que no actúe en beneficio de unos pocos, sino de los 430 mil habitantes que tiene el departamento del Caquetá, que hoy están sometidos por este grupo armado ilegal liderado por Calarcá y por todas sus secuaces, y que tienen sometido al departamento del Caquetá en la extorsión nunca antes vista, ni siquiera cuando existía la anterior FARC. Aquí el llamamiento es a que trabajemos por la sociedad de bien, por los habitantes del común y no por un grupo pequeño de personas que nos quiere tener sometidos bajo las armas y, repito, aprovechando de un proceso de paz para fortalecerse militar, económica y políticamente en nuestro departamento. ¿Cómo es posible que en el día de hoy, en un evento donde había mucha comunidad, un grupo de comerciantes casi llorando, se nos acerquen a decirnos que no aguantan más citaciones por este personaje nefasto para el departamento del Caquetá, conocido como Urías Perdomo? Paz sí, pero no así. Pero no así que esté sometida toda nuestra población por culpa de este delincuente conocido con el nombre de Urías Perdomo. Y le exigimos al gobierno nacional que se convierta en un objetivo de alto valor y que lo saquen de circulación para que no siga extorsionando más a todos nuestros pobladores.